Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Colgados del Aro aquí en Experience Endesa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues hoy toca Ana, hoy toca nuestra futura jugadora de baloncesto, Ana Albadalejo. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal? Muy bien. Hola, con su inseparable balón. Ya voy, vamos. ¿Sí? No sé cuántos tengo en casa ¿Qué ya. ¿Qué tal tu segunda semana de entrenamientos? ¿Qué tal ha ido? Cuéntanos. Ha ido bien, he aprendido cosas nuevas, porque yo pensaba cosas como básicas. Yo cogía el balón, en plan, como pillaba, y no sabía que hay una manera específica. ¿Ah, sí? De cogerlo. Sí. Anda. ¿Ves? Pues eso yo... O sea, que has... ¿Quieres decir que has estado trabajando la técnica, el agarre de balón? Simplemente cogerlo. Agarre de balón. Claro, es que yo lo cogía así y en cuanto venían un malotazo me lo quitaban. Ah, vale. O, por ejemplo, la parada a un tiempo. Sí. No sabía que... Claro, lo que yo veo en la tele, pasos. No sabía que eso luego hay que aplicarlo. Claro. Bueno, pero vayamos por partes, ¿no? O sea, agarre, primero, lo primero que hiciste esta semana fue practicar el agarre de balón. Sí. Con Kowalski, me imagino. Hombre, siempre va a ser mi entrenador. Sí. A no ser que me quiera dejar. No, bueno, aquí puede pasar. Él te puede dejar o tú puedas hacer un Federer, cambiar de entrenador. O... No, yo confío en Kowalski. ¿Sí? Muy bien. Pues venga, vamos a ver las lecciones de Kowalski a Albadalejo hoy. Agarre de balón. Una vez que conocemos la posición básica y demás, aunque tendremos que trabajar más profundamente acerca de las paradas y demás, pero vamos a empezar con el agarre de balón. Primero voy a hacer una pregunta a Ana. Ana, para hacer un buen tiro, ¿qué lo primero necesitaremos? ¿Tú qué piensas? Ahora ya, pues agarrar bien el balón. Exactamente. Más todavía, necesitamos un balón. Necesitamos un balón. Para tener un balón, necesito haberlo recibido bien o agarrado bien. ¿Vale? Efectivamente le he dado la pista, chica inteligente. Bien, pues esto es lo que vamos a ver. ¿Cómo agarraríamos un balón? Hay distintas teorías y la mía está enfrentada con la de todo el mundo. Todo el mundo habla de una posición de triple amenaza que es aquí y yo pienso que con esto solamente puedo botar con la derecha, pasar a la derecha o tirar con la derecha. Y por lo tanto, nosotros vamos a aprender a hacer el agarre simétrico del balón. Ana lo tiene bastante bien cogido, porque lo tiene cogido en agarre simétrico, efectivamente. Hay un pequeño detalle, y hemos dicho que los pequeños detalles hacen a los grandes jugadores, que es lo que le va a diferenciar. Ahora mismo Ana lo tiene cogido así, y el balón lo pierde. Bien, entonces, agarrarlo le va a tener que agarrarlo fuerte, pero además... Hay un truco, que es, fijaros que si levantamos las manos, Ana tiene puestas las palmas de la mano en el balón. Con mover, simplemente, vuelve a poner como las tenías al principio, no pienses que te voy a quitar, en agarre simétrico, una mano en cada polo del balón, ¿vale? Con mover levemente un centímetro cada dedo pulgar, mirad lo que ha pasado, la palma de la mano ha quedado fuera, ahí puedes agarrar fuera tu balón y allá no te lo quito. Bueno. Ahí estamos perfecto, pero cuidado, no estamos en una pasarela ni en una cafetería. Los pies siempre están bien colocados, estamos flexionados, abre un poquito más las piernas, un poquito más, ahí. ¿Vale? No abres tanto las punteras. Ahí, eso es, ahí perfecto, baja un poquito los glúteos, ahí estamos. El balón normalmente está un pelín más alto, está a la altura, ahí está bien, en el pecho, ahí. Debajo de la barbilla está ahí, ¿vale? Bien, ¿vale? Pero esto ahora hay que trabajarlo, ¿vale? Entonces, aunque a ti te parecerá un poco absurdo, los codos no hace falta que estén abiertos. Mirad, los codos, Ana, se abren los cuales, los entrenadores siempre dicen, cierra los codos, no abren los codos. Es porque el motivo es que los dedos los meten para adentro y entonces están abiertos los codos solos. Tú siempre, si los dedos los tienes mirando para adelante, que es como deben de estar, los codos no se te abren. Agarro fuerte, pero troquito, ¿eh? Agarro fuerte, troquito. Venga, ahí. Agresividad. No somos nada femeninas, vamos, míralo ahí, sigue, ahí, tíralo más flojito. Lo importante es que tú sepas cada vez vigilar tus manos. Agarra fuerte que lo doy, agarra fuerte. Ahí estamos, venga, vale. Y ahora, vale, tenemos esto, ahora vamos a hacerlo caminando. Entonces vamos caminando para allá, vamos caminando, lo vas tirando, lo coges. Recuerda que no puedes andar con el balón en las manos. Otra vez, tengo los dedos en esta clase hechos polvo porque me está corrigiendo el agarre del balón. Y bueno, se ve que yo lo cogía fatal, pues se me resbalaba o cuando me botaban se me iba, pero he aprendido. Los tengo doloridos, pero ha servido para algo. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer una...
A ver. Vamos a hacer una... Lo tienes bien cogido. Muy bien, a ver, ¿sí? También tienes mucha fuerza tú. No, pero... Ah, no, tíralo para bien. Arriba. Muy bien. Bien. Que no. Joder, qué tía. ¿Y has tenido agujetas en los dedos? ¿Has tenido agujetas en las manos, en los dedos? Sí, tenía. El primer día y el segundo tenía un poquito, pero... ¿Sabes? Eso te puedo hacer... Eso igual con una... Para coger fuerza con en las manos y en los dedos... ¿Las bolas con, antiestrés esas? Sí, o bueno, con una pelota de tenis, con una pelota pequeña y tal. La aprietas. Y luego tener dedos con fuerza, eso viene muy bien para todo, Claro, ya, bueno, es que tengo una mano muy fina y muy pequeña, pero sí, eso yo creo que también importa, pero tú bueno, no veías pero... a Steven Seagal. Yo no, las películas que agarraba así a los malos, así escogía. No me gustan las películas de ese hombre. ¿No? Y una vez lo más impresionante, vi esto en los juegos de Moscú. Sabéis que hay una escalera en algunos gimnasios que ponen una escalera en el techo para como espaldera en el techo, hacer, ¿no? Sí, para acogerse. Bueno, pues yo vi un tío, era hermoso, o sea, debía tener 100 kilos igual y tal, con estos dos dedos se enganchaba de la... Y aguantaba todo su peso con estos dos dedos, se enganchaba ahí, iba con dos dedos, iba enganchándose, clac, o sea, la fuerza, bueno, este es... El pinzas. Se llamó al pizza. Bueno, has dicho que practicaste esto y qué otra cosa. Y luego la parada un tiempo y a dos tiempos. Uy, eso ya es un avance. Oh, estás ya... ¿Y eso qué? ¿Te salió bien o no? Eso me ha costado un poquillo. ¿Te costó? Sí. Bueno, a ver, vamos a verlo y a juzgarlo. Necesitamos para terminar la posición básica un poco, el ver cómo nos podemos parar. El reglamento es muy riguroso en este aspecto y al final pues hemos aprendido un poquito los pivotes, esa es la posición básica. Vamos a ver las paradas. Las paradas las dividimos en parada en un tiempo y parada en dos tiempos. Ventaja de la parada en un tiempo es que puedo pivotar sobre cualquiera de los dos pies. Parada en dos tiempos me evita la dificultad de caer con los dos pies a la vez, pero solamente puedes pivotar sobre el pie de atrás. Vamos a pedir el dolor, trabajando aquí, ¡pam! ¡Pam! Eso como si estuviera matando una cucaracha. Uno y dos, ¿vale? Bien. Y no se te va a olvidar porque tú hace escasamente 2-3 años no te estabas... pasa que eso hace 15, ¿vale? Bueno, la hace 15. Era muy jugabas pequeña. Al escondite inglés, ¿no? ¿Sabes jugar al escondite inglés? Sí. Quédate aquí. A mis jugadores pequeños siempre se enseña igual. Si les enseño la parada en dos tiempos, no saben hacerla. Pero si les digo, vamos a hacer con inglés, sí saben. Vamos corriendo, una, dos y tres. No, así. Pero se supone que yo estoy así, ¿no? No, tú eres la que estás allí. Yo soy el que viene corriendo. Y entonces, un, dos, una, tres. Dos y tres, sale con inglés y mover los pies, ¿no? Sí. Cántamelo. Un, dos, tres, puedo irte inglés a la pared y mover los pies. ¿Sabes cómo se jugaba, no? Sí. Ahí, baja, de la tanca. Yo le digo, pues ya. ¡Ya! No. Venga, vamos, seguimos. ¡Ya! ¡Ya! Muy bien. Juanma, yo no sé qué entrenador tenías tú en tu época, pero estos de ahora son muy duros. Estoy muerta. Que no puedo. No sé si voy a poder ni un día a plató. No puedo ya. Me cojo la baja. Bueno, no ha estado mal. Es verdad que bueno, me... es que el parar en dos tiempos te costó más. No es sí, la pierna tienes que tener ahí. Tú decías el pollito inglés, ¿no? Yo decía un, dos, tres, pollito inglés a la pared sin mover los pies. Yo un, dos, tres, carababa, va. ¿Carababa, va? Sí. Bueno, antiguo, ¿eh? Pues cuando jugaba yo, o sea... Claro, ¿tú? ¿Y tú qué decías? Bueno, en euskera, ¿no? Claro. Calabá con K, por supuesto. Claro, sí, ¿y tú? No he jugado nunca eso.
No estoy de infancia. Bueno, y sabes, ¿tienes un plan o no? Cada día, bueno, cada semana vas a ir a entrenar con Cobas. Yo no tengo ni idea. Él lo que me diga. Vale. Es sorpresa. Cada semana para mí es como, vamos, una novedad. Bueno, pero es un buen entrenador, porque fíjate, o sea, a que tú nunca pensabas que el 1-2-3 pollito inglés o... iba a servir para... iba a ser, fíjate. Para mi futuro. ¿Y tus amigas te preguntan cómo vas con lo del baloncesto? Sí, sí, sí. Oye, no que un día si con alguna de esas con las que bailáis los jueves por la mañana... La voy a traer o que vengan conmigo a jugar al básquet y las veis. Sí, sí, sí. Cuando sepa un poquito que les pueda dar unas clases a ellas. Sí. Oye, por cierto, que me dijiste que coincidió una amiga tuya con los Oklahoma cuando estuvieron aquí en una disco. Sí, 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 sí. Por la noche, pero si ellos no salen. Pues no salieron. Sí, pero como están en... salieron dos o tres días antes, pero bueno, que me invitaron a ver el partido y al final no fui. ¿Vosotros fuisteis? Sí, tú, sí. No, yo al de Madrid, al de Barcelona, sí. Ah, ya, ya. Bueno, eso fue hace ya tiempo, pero no, que ¿y se portaron bien los chavales con tu amiga? Sí, sí. ¿No? Educados y tal, gente. Bien. Sí, sí. Perfecto. Muy bien, pues nada, Ana, seguimos animando. De tema del sponsorizado de ropa y eso, ropa, no tenemos ninguna noticia. No tengo todavía noticias. Sigues por la misma línea, ¿no? Malla y camiseta. A mí me gustan las mallas y camiseta. Yo creo que igual para la semana que viene vamos a hacer un esfuerzo a ver marcas. Oye, de verdad, o sea, que Ana es un... Vamos, es un, así es no un voy cañonazo a adelantar. Pero ¿por qué no pruebas, sea, un día, aunque a ti no te guste estéticamente, a lo mejor juegas mejor? Si te con pones los pantalones. Claro, sí, pantalón grande, venga, largo, sí, para la semana que viene, camiseta ratito, por fuera. Venga, lo voy a probar. Una muñequera, una cinta. Vale, vale. La semana que viene ya con equipaje ya de jugadora oficial de baloncesto. Muy bien. Oye, Ana, pero si atrás pone Ana, mejor, si no... Bueno, sí, sí, bueno, sí. No, vale. O si quieres poner a Alba Dalejo, lo que tú quieras, o Super Ana, o Magic Super Ana, lo que quieras. Vale. Vale. Perfecto. Pues nada, un placer, Ana Alba Dalejo.